El Consejo Municipal de Punta Arenas finalmente votó a favor que la empresa magallánica Transportes Carlos Estrada se adjudique la licitación de residuos domiciliarios para la recolección de basura de la ciudad. Esta licitación se realiza por segunda vez, ya que la anterior había sido declarada desierta, porque tres de las empresas que habían postulado ninguna cumplía con los requisitos. El contrato fue aprobado por un millonario monto, así lo detalló Claudia Delich, directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. En sesión de consejo se adjudicó el contrato de recolección por un periodo de 5 años a la empresa Transporte Carlos Estrada por un valor mensual de 280 millones de pesos aproximadamente. Es un contrato muy importante para la municipalidad, obviamente que contiene todo lo que es la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, tanto para todo el sector urbano, pero también para el sector rural de la comuna. En ese concepto hemos incorporado varias mejoras de manera de hacer recorrido en los sectores rurales. La directora señaló que también se contratará alrededor de 79 personas, 15 camiones recolectores, como también otros servicios adicionales como es el servicio de reciclaje y los operativos de recolección de cachureos. En tanto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aseguró que los sectores periurbanos se verán beneficiados ya que tendrán dos veces a la semana el servicio de recolección de basura.